Bienvenidos sean todos y todas ustedes queridos terregalenses y terregalistas a este espacio. Terregal de Ray, gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos a iniciarnos en la aventura de lombricompostaje abierto, que realmente tengo que decir, o sea, lo que voy a hacer es compostar, hacer eh, pilas de compost, pero sí voy a inocular lombrices y además las lombrices locales van a llegar y va a haber un lombricerío, o sea, se va a convertir realmente en una lombricomposta. Esa es la realidad. Pero va a ser así lo abierto y en piso, así como lo ven. Eh, ahorita estamos en marzo y iniciando marzo, las lluvias todavía les falta un poco para la temporada de lluvias. Y pues ahorita es el momento de preparar el suelo porque es el momento en el que está más seco, menos hierboso, la hierba está más caída, entonces hay poca. Aquí se hace como una selva, así es que está súper bien. Y este espacio, este pequeño cuadrito hasta donde ven ahí esas cañas de maíz, para allá a donde está el árbol y hacia acá, todo aquí donde se ve esta línea y aquí donde estoy parado, volvemos a dar la vuelta y regresamos al punto donde iniciamos, es el cuadrado donde va a ser el área de compostaje y donde va a haber unas pilitas, unas eh, eh, tiras de compost de aproximadamente son eh, 10 metros. Más o menos son un poquitito más de 10 metros, pero más o menos 10 metros. Este iban a ser varias. Aquí les dejo la foto para que vean el área. Y bueno, pues entonces aquí va la primera, luego va la tira de árboles. Aquí hay una tirita que va. Voy a poner arbolitos en esta zona. Luego está la segunda antes de ese otro árbol. Y luego otra tira de árboles ahí que va en medio. Y luego otra pila ahí en medio. Por allá. Antes de ese árbol. Ahí no sé si lo alcanzan a ver. Entonces aquí hay este espacio. Aquí va otra. Y después de esos árboles va una más. Y después van otra tira de árboles. <music> Así si es que eh, la idea es que esto llegue a ser una, una, un bosquecito y abajo, o sea que los, los árboles me brinden sombra, que ya hay algunos, ya pueden ver aquí alrededor, <coughs> hay bastantes arbolitos, pero necesitamos más y pero bueno, ¿cómo vamos a iniciar toda esta aventura? Pues primer paso es que vamos a quitar bien el pasto, vamos a, a dejar perfectamente limpio el cuadro de donde va a ser nuestro compostaje y un poco más. ¿Por qué? Porque el ancho de la. Pila va a ser de no más de un metro y veinte, no más de metro y medio, exagerando. Entonces, vamos a limpiar un poco más, porque eso quiere decir eh, vamos a tener que cuidar que el pasto no invada. Entonces, eh, finalmente aquí va a terminar manifestándose, pero eso es lo de menos. Aquí no nos importa tanto. Y es que vamos a limpiar el cuadro y ahorita continuamos con el video. Bien, listo, creo que ahí se ve. Hasta ya está, hasta esa parte. Y he marcado bien el recuadro para hacer aquí nuestro primer montón. Ahora, lo que voy a hacer enseguida es que voy a tirar una capa de tepetate. El tepetate es tierra arcillosa. Esto con qué finalidad. Limitar un poquito la, la entrada de las raíces. De abajo hacia arriba. Hacia. Del pasto, ¿no? Hacia el compostaje. Que de todas maneras va a suceder. Pero si yo así como está. Porque pues no se va a poder sacar de raíz el pasto tendríamos que rascar mucho no tiene ningún sentido nada más limpiamos se quedan raíces y todo esto entonces el tepetate lo que va a hacer es si podemos ir sí, a ahogar un poquito no es una capa gruesa porque la idea tampoco es que las lombrices no puedan pasar eh, como se pueden dar cuenta con esta manera yo ya estoy abandonando por completo las cajas que andan por allá las cajas de una tonelada que ya eran grandes, no quiero decir que sea un mal sistema o que sea inadecuado hacerlo, es mi filosofía que si tienes terreno donde deben estar los lombrices pues en tu tierra y el solo hecho de tenerlas aquí ellas van a ir a todo mi terreno, bueno no, no, no es que a todo pero me refiero a que, a que si sí va a haber circulación de lombrices y van a hacer todas las cosas maravillosas que hacen los lombrices en la tierra. Y hacen una asociación maravillosa entre raíces, lombrices y microorganismos y hongos. Así es que esta va a ser mi lombricompostera de aquí en adelante. Todo mi campo. Pero van a estar aquí. Algunas seguramente van, vienen. Y la idea es estarles dando de comer aquí. Entonces la capa de tepetate va a ser delgada. Y vamos a humedecer un poquito nada más. El, el pasto, aún con el tepetate. Eh, le invade, ¿no? O sea, no no, es que sea una limitante para el pasto, pero es mejor que dejar así como está, que simple y sencillamente tendría yo que mojar aquí, ojo porque no quiero que le robe humedad a la materia esto está seco eh, bueno, prácticamente seco, tendrá un 10% de humedad, 15% entonces le va a robar humedad al material que voy a poner por lo tanto tengo que humedecer y esto estimularía a la raíz, entonces con esta capita de tepetate, lo que yo quiero conseguir es aislar un poco de la humedad las raíces y no promover su desarrollo por el momento del pasto y ya después conforme vaya bajando la humedad las lombrices y venga la época de lluvias porque aquí pues no va a haber techo este, voy a tapar con caña para limitar un poco un poquito la entrada de agua va a suceder pero bueno la idea es se va a terminar humedeciendo abajo y, la, y las lombrices van a estar yendo y viniendo al gusto al gusto, y esa es la idea. Así es que bueno, ya está. Entonces voy a poner la capita de tepetate y ahorita continuamos con el video. Ok, ok, pues ya está. Ahí lo pueden ver. Listo, entonces ya no me alcanza el tiempo. <laughs> Se está ocultando el sol. Así es que vamos a suspender el trabajo por hoy aquí. Mañana mojaremos un poco y traeremos eh, la materia orgánica con la que vamos a comenzar. La base de todo: la lombricomposta o el lombricompuesto con lombrices. Eh, que viene con un poco de estiércol. Vamos a tirarlo en el centro. Y después vamos a ir alimentando poco a poco. Bueno, vamos a les voy a llevar de la mano de esto. hasta los resultados. ¿Por qué no? Eso espero. Y si no, pues ya será en una segunda parte. Así es que bueno, pues. Buenas tardes, noches. Y toma el día de mañana. Estamos listos a la siguiente mañana para colocar ya el lombricompuesto. Ahí tenemos aproximadamente unas 2 toneladas de lombricompuesto con lombrices. Ahorita lo, se las voy a mostrar. Y pues ya he regado superficialmente el tepetate. Está ligeramente húmedo para que no le robe humedad. Así es que estoy listo. Vamos a empezar a hacer nuestro primer pila. Y bueno, pues estas dos toneladas de lombrices con lombricompuesto, más todo lo que tengo allá en tres cajas de tonelada, son otras dos toneladas por ahí lo que tengo allá en las cajas. Tengo más o menos unas cuatro toneladas de lombricomposta con lombricompuesto. Esto me ha costado aproximadamente dos años de trabajo. ¿Qué puedo decir? Dos toneladas de lombrices con lombricompuesto es muchísimo más. Las otras cuatro toneladas, pues ha sido el esfuerzo, el trabajo. De aproximadamente, pues estos cuatro años del terregal, desde que inicié, inicié yo con lombrices, así inicié. Así es que bueno, pues vamos a ver, vamos a tirarla. Bien, pues aquí se las muestro: Lombrico Rubelus, estas dos toneladas. Las otras de las cajas son californiana. Y aquí se van a mezclar. Va a haber una maravillosa orgía de lombrices entre californiana. Rubelus y locales. Eso va a ser una maravilla y seguramente que vamos a obtener, además de un buen lombricompuesto, eh, pues el trabajo, la libertad, que las lombrices vayan a donde quieran, se quieren quedar a comer aquí, se queden y si no se vayan a donde deseen. Esa es la idea, es, es que esta orgía maravillosa a mí me llena de emoción y ya lo he comprobado, no es la primera vez que las combino. Y la verdad es que es una maravilla para el suelo primero y después para la relación del hombro compuesto. Así es que bueno, pues, vamos. Ya está mojadito. Nada más eché, fueron 2, 4, 6, 80 litros de agua en toda esta tira. Que no llegó a los 10 metros. Nos faltó como un metrito para los 10. Pero por ahí anda. Bueno, entonces voy a cubrir ahora mismo y comentamos... Un par de cosas. Bueno, y aprovecho esta pequeña pausa para mandar un saludo a Loli Iglesias, que me está viendo desde España. Y me pidió un saludito, ahí se lo dejo. Muchas gracias, gracias a todos por estar aquí. Y bueno, pues continuamos con el video. Bien, a tiempo cuando el sol ya está pegando en toda la pila. Y bueno, vean, lo más sencillo del mundo. Solo clasol. Ahí amontonadito, cuando se necesita alimentar, solo se jala para las orillas, para aquí y para allá. Se puede poner el alimento y bye bye. Esto es un, una situación lo más sencilla posible. Yo estoy empezando y siempre así hay que empezar porque es que hemos empezar de lo más complejo y después nos damos cuenta que era más sencillo. Yo, la, la tierra, la, el trabajo. Las cuatro, la poca experiencia que tengo de cuatro años me ha dicho que es al revés. Vamos de lo más sencillo y de ahí vamos eh, poniéndole si lo necesitamos y si no, para qué, y así nos ahorramos bastante trabajo. Entonces, ya quedó eh, tapadita, no hay nada que hacer más que esperar unos días para ya poderla eh, ponerle, poner su, su primer alimentación y comenzar a compostar. De este lado. Ah, les decía que íbamos a platicar dos cuestiones. La primera es eh, los depredadores. Aquí nos vamos a enfrentar a nuevos retos. Y los principales retos van a ser depredadores porque aquí tengo, eh, eh, por ejemplo, aquí tengo tlacuaches. Y no todos comen lombrices, pero vienen a rascar. Tlacuaches, tejones, eh, escacomistles, también rata de campo, por supuesto. Serpientes, un poco. No crean que vivo sobre serpientes, pero sí, sí la hay todavía este pájaros no pollos o gallinas gallos perros ahí hay uno pero sí porque no tengo cercado y se meten aquí y pueden hacer su relajo no ese es el, el riesgo y pues ya pronto voy a acercar este y también otros pequeños principalmente eh, las planarias tengo bastante planaria aquí así es que Muchos se van a espantar de esto, pero pues yo no, <laughs> si bien puede llegar a verlas aquí y pueden venir al, a esta parte, no, no me preocupa porque está en una estación lo más natural posible y se tiene que equilibrar, a, a diferencia de si yo pongo cemento, por ejemplo, y quiero poner pura lombriz y llegan a ver planarias, se reproducen y pues el cemento tiene ahí un bloqueo que no permite una dinámica con el suelo entonces no me, no me apura tanto y algunos otros pequeños depredadores también hormigas puede llegar a ver y otros insectos, ranas, lagartijas todos los posibles pues pues estamos en, en, en asilo abierto, en campo así es que ese va a ser un pequeño reto que vamos a ver cómo se comporta y cómo sucede por otro lado el otro reto es el agua. Bueno, mientras no lleva como ahorita, que sigue siendo época de secas, pues podemos controlarla. Nosotros la podemos echar siempre agua desclorada y todo. ¿Qué va a pasar cuando empiece la época de lluvias? Pues no me apura tanto. Porque este, pues lo que vamos a hacer es que vamos a primero eh, poner una lona. Así pues vamos a, a, a cubrir pero vamos a dejar esto. encima la lona para que haya aireación porque esta materia les hace esponjosidad y no permite que la lona se le pegue a la materia, ajá. Entonces, pero vamos a utilizar un tipo de lona, se las enseño. Miren, este es el tipo de lona que vamos a utilizar. Yo voy a donde hacen lonas y esos loneros tiran esto. Estos pedacitos, vean qué pedazo tan chiquito es. Ese también, hay pedazos un poco más grandes como este cuadradito. Pero vean ahí cuatro pedazos chiquitos, tan pequeños como esto. Y todos lo tiran. Entonces yo lo que hice fue decirle al de las lonas que si en lugar de tirarlos me los guarda todos, todos y me hace una lona, yo se la pago, por supuesto. Y este y podemos evitar que esto se vaya al tiradero. En lonas de anuncios. Todos los pedazos tan chiquitos como vieron y tan grandes como se puedan. Y ahora están aquí, esto lo utilizo para tapar mis pacas, mi rastrojo. Y eso lo voy a utilizar para mandarle a hacer, le voy a encargar que junte todos los pedacitos y me realice estas lonas para cubrir esas tiras de... esas tiras de, este, de compostaje, de lombricompostaje, para cuando haya mucha lluvia. Entonces si a mi lombricompostaje le hace falta agua, simple y sencillamente. En un día que vaya a llover un poco, quito la lona, dejo que se humedezca y se acabó el problema. Ni siquiera tengo que acarrear agua, ni hacer nada con el agua. Si bien debo de tener una fuente de agua cerca que lo voy a solucionar pronto, voy a traer por aquí. En esta zona voy a poner un tambo, ahí donde, donde está ese maguey. Ahí va a haber un, un tambito de reserva de agua para esta zona. Este sí, 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 sí lo voy a hacer, pero la idea es... Utilizar la mayor parte de agua de lluvia, vamos a hacer captación de agua de lluvia para, para poderla canalizar y utilizar aquí. Entonces son los retos más importantes y si finalizamos con uno que también puede o no preocupar y la gente puede estar, ustedes pueden estar pensando, bueno, ¿y los lixiviados dónde van? Obviamente que no los voy a recuperar, no me interesa recuperarlos porque no es que no tengan valor, finalmente pues pueden servir. Se pueden realizar algunos abonos de fertilizantes con ellos, pero la base ahorita es el lombricompostaje y el lombricompostó como tal. Lo demás no me interesa y además les voy a decir por qué? Porque la mayoría de los sistemas de lombricompostaje sobreriegan las pilas para obtener líquido y vender y tener otro ingreso extra, lavando y lavando y lavando el lombricompostaje, entonces le restan calidad al lombricompostaje por estarlo lave y lave y lave y obtienen otro producto y venden los dos y este lo venden como si fuera de una alta calidad o bien concentrado y la verdad es que lo están deslavando, esa es la realidad, están dando baño de lombriz y están arrastrando muchas partículas que después el lombricompuesto, tengo yo muestras y se las puedo después en otro video mostrar, sobre un lombricompostaje que ha sido lavado en un sistema, podríamos decir así, normal y el mío, donde trato de tener lo menos posible de agua y la diferencia es abismal, así se los digo. Entonces, aquí la habilidad va a ser para no contaminar mantos para no contaminar el subsuelo y todo este asunto que sé que muchos van a estar preguntándose eso, el hombre con compostaje se puede hacer sin la necesidad de que resulte agua y no quiere decir que está mal hecho. Si bien me gusta que resulte un poco siempre, no tiene que haber demasiada, entonces en este sentido nosotros vamos a cuidar muy bien el agua, no se le va a poner exceso de agua. Lo suficiente para mantener una hidratación del 60, 70% aquí, ni 80, ni, ni 50, ni 60, perdón, 70% quiero, para que no vaya abajo líquido. Va a ir abajo un poco, sí, pero no lo suficiente como para contaminar algún manto acuífero. Ese, es, ese es el reto que tenemos acá y eso es lo que voy a tratar de hacer. Así es que bueno, pues ahí les dejo toda esta información. este Así es que bueno, el siguiente video cuando las alimentemos. Bien listo, pues ya estamos listos para su primera alimentación. Aquí como les dije, si ven, no está ya amontonada. La abrí un poquito, la extendí hacia los lados. Eh, no es la hora correcta porque hay sol. Si bien no es tan tarde, pero ya pega el sol, no es lo correcto. Verás es que me tardé mucho en preparar todo este alimento, que es bastante. Es cerca de 400, 500 kilos. 400 a lo mejor. 500 con todo el agua que se le pone. Y bueno, entonces. Aquí ellas están. Bueno, como en su casa. Que ya es. Y la población pues es abundante. ¿Qué les puedo decir? Abundante. vean nada más aquí. Ajá. Entonces este, la humedad está súper. Se ha conservado bien con la cobertura. Y bueno, entonces la extendí un poco para entonces arriba. Aquí es donde se va a empezar a poner el alimento sobre de esto. Y ahí se va a ir formando la pilita hasta que alcance un metro como máximo. Y entonces ahí dejaremos de alimentar y, y empezaremos a hacer cosecha. Pero bueno, eso ya se los presentaré. Por ahora, alimentación. ¿Qué mezcla es esta? Pues yo les doy, muchos ya saben, excrementos. Este trae de vaca, de caballo, de borrego, un poco de pollo, un poquito de este... Eh, de cerdo también, vegetales diversos, todos los desechos vegetales, pajas, rastrojos. Este, y bueno, pues así una combinación vegetal de todo un poco. Ahí es un buffet y lo tengo que ir humedeciendo. Claro, está que aquí tengo el agüita para que quede aguañosa, Debe de sonar al hacerlo así, debe de sonar. No sé si alcanzan a escuchar. Eh, y la prueba del puño es que al apretar salga agua, salgan unas gotas, ahí están saliendo, vean. Así es que esa es la humedad ideal y entonces ya sí, vámonos para adentro. Correcto, pues ya quedó una capita como de 10 centímetros de puro alimento. Hay que resaltar que aunque le ponga esta cobertura como ya lo estoy haciendo ahora, la que ya hemos dicho, va a haber resequedad en la superficie. Por lo que en época de lluvias, bueno ya verán, después voy a utilizar esas mantas recicladas como les dije, para cubrir el exceso de agua. En época de lluvias, cuando le haga falta agua a la lombricomposta, pues solo quito esa manta, que ya después la van a ver, y quito esa manta y dejo que un día se llueva, que un día le caiga y la tapo. Eh, al taparla no va a haber problema, repito, porque está esponjoso aquí con el clasol y el clasol le permite la aireación y, y retiene la humedad que se pueda o no evaporar. En época de seca pues si sí vamos a tener que regar una vez a la semana ya parece fin allí pondré el tanque le pondré una bomba seguramente seguro que será con bomba y este y echaremos a andar la bomba para eh, regar manualmente o después poner algunos aspersores. El que es lo más probable en medio, pero ponemos unos aspersores y t -t 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 -t, solito una vez a la semana estaremos regando cuando se necesite. Repito, la idea no es que se lixivie tanto, no echar mucha agua. Esto va con una humedad, no como acostumbraba en la lombricompostera. Esto va un poquito más seco para que no destile tanta agua y evitemos la contaminación por exceso de lixiviación a los mantos. Correcto, bueno, pues listo, a tapar y vamos a esperar el siguiente paso. Y bueno, pues este video está llegando a su fin. Agradezco a todos los que estuvieron aquí en el chat en vivo, a los que estuvieron, pero se tuvieron que ir, a los que no están y lo verán en diferido. Muchas gracias. Y bueno, pues esta es la primera parte de seguramente tres partes que les estaré presentando de manera saltada, salteada, no continua, porque hay otros videos y otros temas que comentar y así lo haré los viernes. Así es que bueno, pues muchísimas gracias. Gracias para todos los que hicieron Super Chat, que es una manera de ayudar. Alterregal, y bueno, pues ojalá que esta información, que es un paso para mí muy grande con relación a la lombricultura y un reto importante, y bueno, pues ya verán las siguientes etapas que son una maravilla. Y yo quedé realmente sorprendido. Así es que, bueno, pues muchas gracias a todos. Como siempre les he dicho, les mando mis mejores deseos y pensamientos. Por favor, ame la huerta, cuidan a sus lombrices, y nos vemos la próxima.